American Army officer, General George Armstrong Custer, once famed as an Indian fighter in the West. On June 25, 1876, Custer and about 225 men under his immediate command were killed by the Indians in the Battle of Little Bighorn. Another man survived. This massacre, known as the Custer Last Stand, became famous because of a controversy that began after the battle. General Custer, una creación de la compositora estadounidense radicada en Milán, Christine Nicholson, en un arreglo de Roberto Arduini y una interpretación del músico y cantante Giancarlo Cinelli, al que conoceremos simplemente como Swan. Pero ¿qué es lo irrescatable de esta obra que hoy por hoy es un tema más de los catálogos italianos? Sin duda la voz, la dirección musical es puesta con enorme énfasis y aunque la música no dice gran cosa, es de valorar que por fin se pierde ese estilo italiano de detalles escondidos y muy sutiles, sustituyendo esto por sonidos secos de intensidades medias en un aspecto que pretende integrar los ritmos de la transición del Italo disco clásico a la era High Energy, lo cual no era muy usual y como se sabe el High Energy en italiano se desarrollaba como tal hasta ya entrados los años 80 y que vuelve a iluminar los escaparates italianos con una propuesta digamos distinta de 1986. There's someone.